Saludos, bienvenidos y gracias por unirse a esta retransmisión en directo. Tenemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin gota de viento. Vamos, absolutamente ideal para jugar al fútbol. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón. Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva, pero ¿quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Cavani es el jugador a seguir, sin duda. Puede jugar de 9, puede jugar un poquito en la izquierda, como tantos partidos ha hecho. Gran goleador, expectativas entre sus compañeros y entre la afición, no me extraña. Sí, yo también apostaría por él y seguro que la afición piensa igual. Una buena jugada por la izquierda. No querrán que sea en vano. ¡Llega la ocasión! ¡Alejado! Le ha faltado precisión, pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí. A la banda izquierda. Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival. Vio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. Optan por retrasar esa pelota. Héctor Bellerín quiere jugarla rápido hacia adelante. El juego a la otra banda. Pase en profundidad a Rasmus. ¡Qué buen Dybala! ¡Menuda atajada! Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. Y llega tiempo para despejar. Nakamura. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Y consigue recuperarla. Buen balón hacia arriba. Llega y se la lleva de calle. Khedira. ¡Khedira! La Juventus ha inaugurado el marcador. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hace falta para montar una jugada de contragolpe. Y se rompió el candado. 1-0. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces acude al rescate de su equipo cuando más lo necesita. Un goleador es este. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. Cambia el juego a la izquierda. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos. Se han metido... Actuación en la primera parte y con el resultado también. Pero queda otra mitad y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu si quieren acabar con el rival.
Un marcador ajustado, 1-0. Esperemos que haya más goles para cantar en la segunda parte. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. Pedro, vuelca el juego a la banda derecha. Álava. Kedira. Raspo. ¡Hay peligro! Ha puesto a prueba al portero. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Héctor Bellarín. Manda arriba. Y aquí sale. Lo intenta. La ha enganchado bien, pero sin precisión. Había muchas opciones, pero muchas, de remate en el área. La estrategia ofensiva les está funcionando. Pasa a la banda. La controla Messi. Dybala. Para arriba. La controla Cristiano Ronaldo. Pueden tener una buena ocasión. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Pase en profundidad a Cristiano Ronaldo. La manda bien lejos para alejar el peligro. Van a tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. No le queda otra que apretar. Eso es. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Pase largo arriba. Y vuelven a encontrarse con el muro defensivo. Busca el ángulo y dispara. Buen intento, mala dirección. Ha sido una gran jugada finalizada con un disparo con gran intención, ¿eh? Debía haber sido gol. Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio. Balón largo a la banda. La juega arriba en largo. Corrientes. La Juventus tiene que dormir el partido hasta que se acabe el tiempo. Se hace con ella. Pedro. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Y ahí está el destinatario de ese pase. Logra despejarla. La recupera enseguida. Se acabó. El árbitro pita el final. Han ganado por la mínima. Y se lo deben principalmente a la defensa, que ha estado insuperable. Se fueron al descanso con ventaja.